y te voy a decir una cosa. Cuando yo indique, así, cuando yo indique esto, cuando yo ponga esto de aquí, estaré indicando o estaré diciendo que es cero por la izquierda. Es decir, esto es un valor infinitísimamente, ¿vale? Cercano a cero, pero es estricto, pero es negativo, ¿vale? En cambio, cuando ponga el cero así, por cero por la derecha, estaré diciendo que es infinitísimamente cercano al cero, pero estará por la, será positivo, ¿no? Entonces, primero nos fijamos, ¿vale? Y en este caso, si nosotros sustituimos el 1, pero el 1 que viene por la izquierda, en este caso, tenemos 1 partido 0. Pero este 0, fíjate, que al ser un 1 que viene por la izquierda, ¿vale? Al ser el 1 que viene por la izquierda, pues será 0,9 a lo mejor, ¿no? Será 1 menos 1, pero ese 1 muy pequeñito, claro, ¿vale? Es decir, muy pequeñito, cercano por la izquierda. Por lo tanto, nos dará un 0 positivo y entonces esto será un más infinito, ¿vale? Siempre hay, bueno, hay profes que dicen, bueno, cuando tenemos esto, pues sustituimos, por ejemplo, 0,9. Y simplemente miramos el positivo o negativo. A mí me toca un poco las pelotas hacer eso. Pero bueno, ¿qué pasa? En este caso, ¿cómo nosotros nos lo comemos? Bueno, fíjate que esto sería, pues, e elevado a 0, digo 1, partido 0 por la izquierda. Entonces, esto, 1 partido 0, sabemos que es infinito. Pero como el 0 viene por la izquierda, sabemos que va a ser un pelín negativo. Entonces, al ser un pelín negativo, esto nos quedará e elevado a menos infinito. Si esto es e elevado a menos infinito, esto es lo mismo que 1 partido e elevado a infinito por la propiedad del elemento inverso, y por lo tanto esto nos quedará 0. ¿Bien? Ahora nos fijamos en este. Si nos fijamos en este caso nos quedaría, pues, e elevado a 1 partido este 1 ligeramente por la izquierda. Por lo tanto, nos quedaría positivo, 0 positivo, ¿no? ¿Bien? Claro, porque es 1 menos... ¿Vale? Sí, ah, coño. Es 1 menos... ¿Vale? Sí. Bien, entonces pues esto me quedará e elevado a infinito y por lo tanto e elevado a infinito es infinito, positivo, ¿vale? Cuando indicamos el... Yo muchas veces pues tiendo a, por ejemplo, aquí tendría que haber puesto para más infinito, pero bueno, porque el infinito solo se más menos, ¿no? Efectivamente, pero bueno. Entonces, es que se sobreentiende que es más, ya, pero bueno. Entonces, pues aquí, ahora, nosotros lo pensamos, aquí este es muy sencillito. ¿Por qué? Porque este sería 2, 1 partido 0 positivo. ¿Pero por qué 0 positivo? Es decir, tú dirías, bueno, pero es que este es un 2, pero es un 2 por la izquierda. Entonces esto me saldría, lo de aquí abajo me saldría negativo. Pero al estar al cuadrado, al estar al cuadrado se vuelve positivo. Entonces en este caso, pues me quedaría otra vez 2 elevado a infinito. Y esto pues me quedaría más infinito. ¿Bien? Así que eso no me sigues, bebé.